¿Qué le quiere diga la verdad? ¡Una mentira! Vos sabés que si me decís mentira, no te crees de la nariz. Decime la verdad. No me lo lave, papá Jimé. Ya haré contigo, muchacho. Pero me vas a contar el cuento, sí, culpa. Está bien. Ya has hecho historia, te voy a contar. A ver, ¿cuál? Una que sea muy emocionante. Ya sé cuál te voy a contar. Papá, ya tengo, pero tiene el libro al revés. Le voy a contar la historia de los tres cepilleros. ¿Tres cepilleros? Sí, a mí todos los tres cepilleros. Ah, sí, tres. Y el misterio del reino de las hormigas. ¿Y eso es miedo? Un poquito, a ver. Estas mierdas con nuestra primer dice. Ella se llamaba Blancadita. ¿Cómo es que se llamaba? Se llamaba Blancadita. ¿Y a ella qué le pasa? Mejor vamos a ver. Pero vamos, papá, que me toque, pero yo lo llevo, porque si no estoy dura mucho, yo lo llevo, yo lo llevo. Algunas palabras clave que significan quién sabe. Chuli, chuli, con fly. Chuli, chuli, con fly. Por eso como respuesta la canción. Uy, Tosquín, yo siempre me cae, yo tengo a perder. Perdón, yo no me quería caer. Ey, ya, ustedes dos, enanos, en este reino hay cosas más importantes. Ustedes dos, ¿cuál? Sí, yo, por ejemplo, porque tengo mucha hambre. Pero tengo mucha hambre, en el sueño me voy a conseguir algo de comer. ¡Tengo una manzanita!
nada. Así que no puedo hacer nada por vos. Es que, vea, tita, nosotros somos hadas madrinas, pero así como magia, ¿verdad? No mucho. Pero podemos llamar a tres amigos míos, ¿verdad? Se llama, eran tres, ¿verdad? Y se llaman los que dije que asustar, a ver, ¿sabes? No me acuerdo. Volada, eran tres caballeros apuestos, hermosísimos. Pero no lo puedo recordar. Eran tres cerebros. Los tres de pilleros. Ah, sí, claro, los tres de pilleros. Pero ¿por qué no nos ayudan a llamarlos? Vean, es que ellos son como venticos, ¿verdad? Entonces, a la una, a las dos y a las tres. ¡Cepilleros! Creo que nos están llamando. No, pero como se hubieran desayunado, a ver, claro. Uno, dos, tres. ¡Cepilleros! Sí, nos están llamando. Vamos. Bacterias y de todas las cosas que les puedan pasar en sus bocas. Yo soy Hilo Cepillo. Yo soy Pasta Cepillo. Y yo, Enjuague Cepillo. ¡Además apuestos! ¿Se está trabajando qué? De todo el medio, tenía que conseguir a los tres más inútiles que encontrar. Ay, Matita, vea, no se me deprima. Es que hay donde carita lo que no les ayuda, pero ellos sí saben a quién no sé. Pero, ¿qué pasó aquí? Es que yo soy Blancadientes y tenía mucha hambre y vino una viejita y entonces me dio una manzana que la pelaba y entonces yo me la comí. ¿Qué hizo esa huila? La bella sonriente, hace rato no la veo. Cierto.
¿Lo promete? Bueno. Que me la suelte. Bueno. Ratica, ayúdame con esto, porfa. Es que me ocupamos quitarlo de aquí para ponerlo en la reunión de mañana. Claro, Rata. ¿Para qué me quieres llamar algo bien? Ni cuenta se va. Rata, no le huele. No, sí, sí me huele y me duele.
duele también. Sí, honestamente, por lo que olemos, tiene como de la boca. Y entonces, me parece como que se fue a dormir y no se lavó los dientes, porque esa mujer siempre se queda mirando a todo lado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se le escurra esa mesa lavarse los dientes? ¿Pero qué podemos hacer? Ese olor no se puede quedar aquí en la casa. Yo solita no puedo hacer mucho, ¿verdad? Pero puedo llamar a tres amigos míos, los cepilleros. Y mira que yo ando aquí accionando walkie-talkie, entonces... ¡Uy, rata, que un walkie-talkie! Quita, no me lo vea mucho. ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Ya hay cepillero? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién? ¿Ya hay la cola? Ah, sí, me extraña, pero usted puede tener esa voz. ¿Verdad que sí? Deme, es que no sabe usar eso. Rata, pero yo... ¿Aló? Estoy vivo, ¿verdad? ¿Aló? ¡Sí! ¡Rata! ¿Quién habla? Aquí la ratica. Ah, todo bien, conoce. Vea, rata, aquí tenemos un 747. ¿747? ¿Un 787? No, un 747, rata. Ah, 747, ok. ¿Y dónde es eso? Vea, usted nada más siga el olor. Ah, ok, ya le llego. Bueno, conoce. Chila, ¿dónde llega? Aquí huele a rata, sin ofender. ¿Sabe cómo es? Rata. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Bueno, huele tan feo. Es que creemos que el olor viene de la boca. Y la teoría de nosotros es que se acostó y no se lavó los dientes. O que se murió. ¿Cómo se lo ocurre? ¿Qué te decíamos? A ver, ahora lo voy a ver. Thank you.
muchos abracitos y que me enchiné todo. No, no. Ay, pero ¿por qué estás muy fea, gordita? ¿Qué es este chunche? ¿Ah? Es una lanza. ¿Para qué quiere usted una para lanza? Para matar animales y para limpiar los dientes, porque a veces me mete aquí pelos y comida y me queda un poco incómodo. ¿No me quiere limpiar los dientes? ¿Y ahora por qué llora? Porque mata mapaches todos peludos y lindos. No, ricos y jugosos, ya le he dicho, aprenda. ¿Y no esa boca? ¿Qué todas, tiene? Todas tus y llenas de pelos, toda peluda ahí. Por eso, quítemelos con esto. Usted tiene que ir a lavarse la boca ya. Yo le voy a lavar los dientes, yo voy a usar esto. Vea, yo iré a apilarme ya y cuando venga, quiero que esa boca esté impecable, ¿yo? Nada impecable, con esto me va a quedar. ¡Chao! Limpia. ¡Chao! Con esto me voy a limpiar yo. Venimos a ayudarte. ¿De veras? ¡Claro que sí! ¡Dile! ¡Yo soy Lourdes! Oiga, que no Lourdes, es la Toluda. ¡Cállate! No, nada, yo soy Lourdes y él es mi amigo Michael Jordan. Soto si va, para servirle a usted y a su familia. Ustedes a cargo. Conoce, usted también. ¡Pocahontas! Escuché que se lo voy a mandar a lavarse los dientes. Sí, pero yo no me voy a lavar los dientes. Eso no hace falta. ¿Cómo que no? ¡Tiene que lavárselos! ¿En serio? ¡Sí! ¿Y pero con qué? ¡Pero con esto! ¡Con esto! ¡Vea! Claro. ¡Es grandísimo! Y esto es demasiado duro. Yo no me voy a lavar con esto. ¿Cómo se les ocurre? ¿No es? Ya ve muy bien a los ojos. ¿Seguro? Hágame caso. ¡Grande el cepillo mejor! ¡Es el grande! Y además de grande, es duro. ¡Durísimo! Siempre fíjense en el empaque que sea duro. Si es duro, va a limpiar más. Y cero que le va a hacer daño a su boca. ¡Hágame caso! Pero es que igual yo no sé usar esto. Yo solo uso el palito y ya, aquí. ¡Yo le enseño! Esto nada más tiene que ser así. ¿Así? ¡Así, duro! ¡Bien duro! ¡Duro! ¡Bien duro! ¡Qué duro! ¡Duro! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Así? ¡Así! ¡Ay, me duele mucho! ¡No importa! ¡Ese es el sentido! Bueno, en ese caso, llamemos a la...
los cepilleros. Al contar tres. Bueno. Uno, dos, ¡cepilleros! ¡Cepilleros! ¡Ay, qué miedo! Cepilleros, necesitamos su ayuda. Aquí Pocahontas. Ayúdeme, vea, me cepillé con este cepillo. Es demasiado duro y grandísimo. Porque una bruja ahí me dijo que lo usara y era otro ahí peludo, feísimo, todo negro. Para ver. Porque. Para ver qué le pasa en la boca con este cepillo tan duro. Vea. ¿Usted qué me va, Pache? Sí, no quiere. ¡Pegar gallito! Hay que un montón de tipo que ni come. ¿Quieres? Ah. Sí, no trabajar, quiere que llame a Paul. ¡Claro, claro! ¡Sigo trabajando! Pero, ¿qué hemos resuelto? ¿En qué magisterio? Ah, sí, sí. Hemos descubierto que probablemente... ¡Ah! ¡No digas más! Él lo puede contar todo perfectamente. A ver. Ok, parece que tenemos a la bestia Mutos y a la lactobruja trabajando juntos nuevamente. Este es el tercer caso del día de hoy. Tenemos que detener esto. ¿Pero dónde están? Nadie los ha visto. Hay que buscarlos. ¡Ahí está! ¡El profesor! Oh, este puede ser peligroso. Mejor vamos. Vamos, por ellos. Ahora, les pasaré la pasta, la verdad. ¡Llévalos! ¡Llévalos! ¡Duro, duro! Por último, el enjuague de menta. Para arriba, 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 para ar
música, música maestro. Para arriba, para arriba, para arriba.